El episodio de lluvias en la provincia de Alicante se normaliza sin incidencias de especial gravedad y con más de 150 litros acumulados por metro cuadrado. El teléfono de emergencias ha recibido 800 llamadas relacionadas con este episodio de lluvias y han gestionado 581 incidencias. Desde AMET advierten que la alerta naranja se mantiene y no descartan posibles avisos de nivel rojo por acumulación durante las próximas horas. Intenso debate autonómico sobre sanidad en 12 TV con candidatos de la provincia de Alicante a las Cortes Valencianas. Calidad asistencial, listas de espera, déficit de personal y de infraestructuras, hospitales concertados o reversiones o apertura de centros de salud por las tardes. Los candidatos por Alicante han debatido en 12 TV sobre el modelo de sanidad que cada partido político propone y sobre las soluciones que plantean para mejorar la atención sanitaria. La Diputación Provincial de Alicante ha aprobado por unanimidad un extra de 24 millones de euros para financiar proyectos en la provincia. Entre ellos está la construcción de 3 modernos centros de día en Santa Pola, Biar y Aspe. La mayor parte de esta inversión se dirige también hacia la ciudad de Elche para habilitar una subsede de la Diputación Provincial de Alicante. Vox anuncia que implantarán la libertad educativa en la comunidad valenciana si forman parte del gobierno autonómico a partir del 28 de mayo. La candidata de Vox por Alicante a las Cortes Valencianas, Ana Vega, ha anunciado que su partido permitirá decidir libremente el centro educativo para los hijos, el modelo a implantar y las actividades que se les imparten a las familias para eliminar la ideología de la agenda educativa. La magistrada que instruye la causa por el presunto fraccionamiento de contratos en actuaciones de la partida del Alcoraya ha abierto una investigación al exedil de fiestas Manolo Jiménez por el presunto fraccionamiento de facturas para eludir la ley de contratos de la administración pública. Manolo Jiménez tendrá que prestar declaración el viernes 16 de junio, la víspera de la constitución de los nuevos ayuntamientos. El barrio Juan 23 de Alicante repite como uno de los más pobres de España, con un promedio de 6.500 euros de renta anual. El episodio de lluvias intensas y tormentas que afecta a la provincia de Alicante se va normalizando sin que se hayan producido incidencias especialmente graves causadas por las acumulaciones de más de 150 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la provincia de Alicante. La DANA, que ha puesto en alerta naranja la zona norte de la provincia de Alicante y al sur de Valencia, ha dejado casi 200 litros por metro cuadrado en Ontinyent, una cifra histórica en esta zona que afortunadamente no ha provocado daños de consideración. Las lluvias son persistentes en toda la provincia de Alicante, aunque no han causado graves daños de consideración en ningún punto de la provincia. Este agua es beneficiosa para el campo, así nos lo han manifestado los agricultores de la provincia de Alicante, aunque a los que sí que perjudican es al sector de la hostelería. Ya ven que las mesas de las terrazas están vacías en Alicante capital y en toda la provincia, los lugares turísticos especialmente, donde no se ven turistas ni clientes en los veladores. Con el plan especial de inundaciones activado y la preemergencia en nivel naranja, la previsión de AEMET indica que las precipitaciones serán persistentes durante las próximas horas y no se descartan posibles avisos nivel rojo por acumulación en los próximos días, más previsiblemente en esas dos comarcas del norte de la provincia de Alicante y el sur de Valencia. Emergencias de la Generalitat Valenciana ha informado de que no ha habido daños materiales de gran importancia y de que el agua en general ha sido positiva para la comunidad valenciana. El teléfono de emergencias ha recibido 800 llamadas relacionadas con el episodio de lluvias y ha gestionado 581 incidencias. Calidad asistencial, listas de espera, déficit de personal y de infraestructuras, hospitales concertados o reversiones o apertura de centros de salud por las tardes. Candidatos por Alicante a las Cortes Valencianas de PSOE, Partido Popular, Vox y Esquerra Unida Unides Podem han debatido en 12 TV sobre el modelo de sanidad pública que cada uno propone y sobre las soluciones que plantean para mejorar la atención sanitaria en esta materia que depende de la Generalitat Valenciana. Hemos conseguido que la sanidad sea universal, que los tratamientos para los enfermos de hepatitis C sea algo posible, no que sea algo que no podían conseguir con los otros gobiernos. Tenemos una mayor consignación para el presupuesto,
para lo más importante, que es la sanidad para todos y para todas. La realidad que hoy están viviendo nuestros ciudadanos es una sanidad en la UCI, una sanidad colapsada, una sanidad que tiene más de 10-15 días para una cita en atención primaria, donde las urgencias en los hospitales se colapsan permanentemente y se vive momentos de infierno sanitario. Tenemos una sanidad totalmente colapsada y que está agonizando, y el mejor ejemplo es una triste noticia hace unos días de la muerte de una mujer, un infarto, tras horas esperando en las urgencias de un hospital de Castellón. Eso es muestra clara de los problemas que tiene la sanidad de nuestra comunidad. El sistema de sanidad público del País Valencià, pues como estamos comentando, tiene unos grandes profesionales. Y es cierto que en las legislaturas del Botánic de estos últimos años hemos conseguido muchas mejoras, teniendo en cuenta el desmantelamiento del sistema público. El programa de 12TV ha cumplido el objetivo de dar visibilidad a las diferentes formaciones políticas con opción a gobernar en el Consell de la Generalitat Valenciana a partir del 28 de mayo, sobre cómo gestionarán la sanidad en la comunidad. Durante el programa ha habido momentos para exposiciones individuales y también para el debate, réplica y contraste de propuestas. Infraestructuras sanitarias, que hacen falta sanitarios, pues me pregunto entonces, ¿esos sanitarios dónde van a pasar consulta? ¿En el parque de la esquina? Si hacen falta estructuras... En los centros de salud abiertos por la tarde, como has comentado, en los quirófanos hospitales, abiertos, en todo no hay el verano. Camas. Es que son cosas que se prometen, que llevamos pidiendo años a nivel autonómico y no se ha hecho nada. Le voy a leer unas declaraciones. El SAMU es un servicio especializado en urgencias vitales, aunque no siempre sale con el equipo completo por falta de personal facultativo. Estas declaraciones las hacen después de la muerte de un chico de 17 años atendidos por un SAMU sin médico en el año 2011 en nuestra provincia. Los debates de política general, Ana, en todos los debates de presupuestos, abierto, como el la Fendal, apertura donde de los no centros, hay, me se, vas a se necesitará nada, primero... Esto. La sanidad es uno de los pilares del estado del bienestar y representa un elemento de estabilidad, confianza y calidad de vida de una sociedad. Por eso en 12TV hemos ofrecido un debate sectorial dedicado a este asunto, donde los partidos políticos han dejado claras sus propuestas en sanidad para los próximos 4 años. Todos los grupos políticos con representación en la Diputación de Alicante han respaldado la propuesta del presidente de la institución, Carlos Mazón. Esta propuesta implica una modificación de crédito que supera los 24 millones de euros destinados a diversos proyectos, entre ellos la construcción de 3 modernos centros de día en las localidades de Santa Pola, Biar y Aspe. No obstante, la mayor parte de esta inversión se dirige hacia la ciudad de Elche. La Diputación destinará unos 6,7 millones de euros para la adquisición de un inmueble en el centro de la localidad para habilitar una subsede de la institución provincial. Creo que el poder empezar por el municipio más grande, que es Elche, y yo como diputado provincial y concejal de Elche, para mí es un orgullo. Sí que quiero, antes de nada, agradecer el gran trabajo que han hecho desde el área de mi compañero José Ramón. Yo creo que es un trabajo que al final hemos podido llegar, que eso es lo importante. La oposición ha expresado su desaprobación por los procedimientos utilizados, aunque no ha cuestionado el contenido en sí, dado que todos los grupos políticos han votado a favor. La representante socialista Patricia Macía también ha señalado su crítica hacia la aprobación de la adquisición de un edificio en Elche para albergar la sede, especialmente por llevarse a cabo en la semana previa a las elecciones, al mismo tiempo que ha manifestado tener serias dudas sobre el expediente correspondiente. El que fan és, pues bueno, el que ve vostè fent tota la legislatura, però de forma descarada, no? En este moment, que és, pues bueno, utilitzar aquest últim plenari una miqueta a la desesperada, per a intentar agafar un cert impuls electoral. Hi havia temps de sobre per aprovar aquestes qüestions durant la legislatura i vostè se'n va d'ací amb pràcticament cap qüestió executada. Además, dentro de la modificación de crédito se contempla la asignación de 6 millones de euros para el plan Convivint de infraestructures, de servicios sociales. Esta inversión financiera se destinará a la creación de 3 centros de día adicionales en los municipios de Santa Pola, Biar y Aspe. La candidata de Vox por Alicante a las Cortes Valencianas, Ana Vega, ha anunciado que su partido devolverá la libertad educativa a las familias de la comunidad valenciana para que puedan decidir libremente el centro educativo para sus hijos, el modelo a implantar y las actividades que se les imparten para eliminar la ideología de la agenda educativa.
Pues nosotros lo llevamos diciendo desde el primer día y el modelo educativo que propone Vox es el de libertad educativa. Ese que los padres podamos decidir cuál es la educación que queremos para nuestros hijos en libertad, ¿no? Sin imposiciones ideológicas ni lingüísticas. La dirigente provincial de Vox ha advertido que si forman parte del gobierno autonómico, la próxima legislatura eliminarán la ideología de las aulas que está confrontando a educadores y familias por el sectarismo impuesto estos años desde la consellería. Sacando de las escuelas a los activistas ideológicos y a los comisarios políticos que espían a nuestros hijos para ver si hablan en un valenciano, que ya ni siquiera es valenciano, ¿no? Que es un catalán normalizado en la comunidad valenciana, y ese es el modelo que queremos en nuestras escuelas. Vega defiende una educación en valores y centrada en los méritos de conocimiento y el esfuerzo del alumnado para premiar la excelencia e impulsar el aprendizaje de las materias troncales de la formación educativa, eliminando el valenciano como materia determinante para la educación, que representa una losa, según Ana Vega, en municipios castellanoparlantes. Absolutamente, y lo estamos viendo, por ejemplo, en zonas como la Vega Baja, que son castellanohablantes, donde tenemos un exilio de niños que se han ido a escolarizarse en Murcia porque no se pueden escolarizar en español, que es su lengua materna. Allí además tenemos muchísimos extranjeros y evidentemente allí el valenciano no tiene ningún tipo de arraigo, y sin embargo ya hay escuelas donde no se puede matricular un niño en español. Vox plantea otorgar a las familias la decisión de elección de modelo educativo para sus hijos y de colegio, y rechaza el adoctrinamiento político que la Consellería de Compromís ha ejercido esta legislatura a través de la educación. El episodio de lluvias en la provincia de Alicante se normaliza sin incidencias de especial gravedad y con más de 150 litros acumulados por metro cuadrado. El teléfono de emergencias ha recibido 800 llamadas relacionadas con este episodio de lluvias y han gestionado 581 incidencias. Desde AMET advierten que la alerta naranja se mantiene y no descartan posibles avisos de nivel rojo por acumulación durante las próximas horas. Intenso debate autonómico sobre sanidad en 12TV con candidatos de la provincia de Alicante a las Cortes Valencianas. Calidad asistencial, listas de espera, déficit de personal y de infraestructuras, hospitales concertados o reversiones o apertura de centros de salud por las tardes. Los candidatos por Alicante han debatido en 12TV sobre el modelo de sanidad que cada partido político propone y sobre las soluciones que plantean para mejorar la atención sanitaria. La Diputación Provincial de Alicante ha aprobado por unanimidad un extra de 24 millones de euros para financiar proyectos en la provincia. Entre ellos está la construcción de 3 modernos centros de día en Santa Pola, Biar y Aspe. La mayor parte de esta inversión se dirige también hacia la ciudad de Elche para habilitar una subsede de la Diputación Provincial de Alicante. Vox anuncia que implantarán la libertad educativa en la comunidad valenciana si forman parte del gobierno autonómico a partir del 28 de mayo. La candidata de Vox por Alicante a las Cortes Valencianas, Ana Vega, ha anunciado que su partido permitirá decidir libremente el centro educativo para los hijos, el modelo a implantar y las actividades que se les imparten a las familias para eliminar la ideología de la agenda educativa. La magistrada que instruye la causa por el presunto fraccionamiento de contratos en actuaciones de la partida del Alcoraya ha abierto una investigación al exedil de fiestas Manolo Jiménez por el presunto fraccionamiento de facturas para eludir la ley de contratos de la Administración Pública. Manolo Jiménez tendrá que prestar declaración el viernes 16 de junio, la víspera de la constitución de los nuevos ayuntamientos. El barrio Juan 23 de Alicante repite como uno de los más pobres de España, con un promedio de 6.500 euros de renta anual. La magistrada que instruye la causa por el presunto fraccionamiento de contratos en varias actuaciones en la partida de la Alcoraya de Alicante ha abierto una investigación al exedil de fiestas Manolo Jiménez por el presunto fraccionamiento de facturas con la intención de eludir la ley de contratos de la Administración Pública. Manolo Jiménez ha sido citado a declarar en calidad de investigado, antigua figura jurídica de imputado, el viernes 16 de junio, la víspera de la constitución de los nuevos ayuntamientos, junto a otros 3 investigados por la misma causa. Los portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alicante exigen una explicación al alcalde Luis Barcala. La candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Alicante, Ana Barceló, va un poco más allá y acusa a Luis Barcala de esconderse y no dar la cara en este asunto. ¿Dónde está Barcala?
nos preguntamos, y se pregunta también los alicantinos y alicantinas, ¿dónde está? ¿Está escondido? ¿Está oculto? ¿Por qué no quiere dar la cara? Los alicantinos nos merecemos alguien que dé la cara, que nos lo explique, que nos diga, que nos informe de lo que ha pasado. No puede estar por más tiempo oculto y, sobre todo, desaparecido. La magistrada instructora de la causa ha cursado las citaciones antes de disponer de todos los expedientes de las obras, documentación que el Ayuntamiento de Alicante todavía no le ha remitido, pese a que se la reclamó el pasado 8 de mayo, dándole un plazo de 5 días hábiles para que se la remitiera. El barrio Juan 23 en Alicante vuelve a destacar como uno de los de menor ingreso en toda España, con un promedio de 6.503 euros. Estos datos se desprenden del último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística sobre la calidad de vida de las ciudades europeas. Está el barrio que está abandonado completamente, está sucio y de todo. Es relevante mencionar los indicadores de áreas urbanas funcionales. Estos indicadores reflejan la influencia laboral que ejercen los diferentes municipios. En el caso de España existe un total de 70 áreas funcionales. Un municipio se considera parte de esta lista si el 15% o más de su población ocupada se desplaza a esa ciudad en particular por motivos de trabajo. Esta medida proporciona información sobre la interconexión y dependencia económica entre las diferentes áreas urbanas del país. Se empieza a percibir la presencia de las hogueras de San Juan de Alicante. La empresa encargada de la iluminación ya ha iniciado la instalación de las luces que darán brillo a la noche y resaltarán los monumentos en determinadas calles. Este año se utilizarán un total de 733.832 LEDs, lo cual representa un aumento de 20.000 unidades respecto al año anterior. Según han indicado desde el Ayuntamiento de Alicante, se tiene previsto encender estas luces el próximo 1 de junio, coincidiendo con la víspera del pregón, tal y como manda la tradición. Según fuentes del sector, se señala que el aumento de los costos continúa afectando este año a la instalación de las luces, lo cual ha llevado a algunas hogueras a intentar controlar los gastos en este área. Asimismo, desde el Ayuntamiento se indica que el uso del sistema de luces LED permite reducir los costos y el consumo de energía en la iluminación. Oficialmente, el Gobierno municipal confía en que esta semana se completen todos los arcos que formarán parte de la iluminación en el centro de la ciudad. Los bomberos del consorcio provincial han actuado en numerosas intervenciones de rescate durante las últimas horas. Ayuda a personas y achique de agua en viviendas y edificios, saneamientos de fachadas por pequeños desprendimientos y retirada de algún vehículo que bloqueaba la carretera. Los efectivos del consorcio provincial han participado en acciones desarrolladas en Alicante, San Vicente del Raspeig, Elche, Finestrat, Benidorm, San Joan d'Alacant, Mutxamel y Torrevieja principalmente. En la intervención que se ve en las imágenes, los bomberos retiraron 3 vehículos en San Vicente del Raspeig. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 6 personas en Aspe y en Petrer, 5 varones y una mujer, por los delitos de robo de vehículo, falsedad documental y defraudación de fluido eléctrico. Han recuperado 2 vehículos de alta gama parcialmente desguazados y sustraídos entre los años 2019 y 2020, tras un registro realizado en una finca rústica de Aspe, y en una segunda fase se encontraron piezas de otros 5 vehículos robados en distintas localidades de la provincia, algunos incluso robados en Alemania, entre los años 2018 y 2019. La investigación policial se inició tras la información llegada a la Policía Nacional de Alicante sobre 2 vehículos de alta gama que se encontraban en el interior de una finca rústica de Aspe. La policía local de Elche ha detenido a 2 mujeres de 22 y 35 años por amenazarse mutuamente con un cuchillo y unas tijeras durante una pelea. Una patrulla del Cuerpo de Seguridad Municipal acudió a la vivienda donde se estaban produciendo los hechos. Los agentes comprobaron al llegar que se trataba de 2 mujeres que vivían junto a sus familias en el mismo piso. Según informaron los cónyuges, la relación entre ellas no era buena, pues las discusiones y faltas de respeto entre ambas eran continuas y cada vez más frecuentes hasta llegar al intento de agresión por el que han sido detenidas.
La Guardia Civil de Alicante ha detenido a 4 personas en Aspe y Novelda, vinculadas en al menos 4 delitos de robo con fuerza en un hotel ubicado en La Romana y otro en una empresa de Novelda. Los objetos sustraídos y los daños ocasionados se estima que ascienden a más de 50.000 euros. Las investigaciones se iniciaron en marzo de este año cuando la Guardia Civil recibió una denuncia sobre 3 robos con fuerza en un establecimiento hostelero en un lapso de tiempo de un mes, aunque el establecimiento había cesado temporalmente su actividad debido a las consecuencias de la pandemia pasada y se encontraba en fase de reformas para reanudar sus funciones. Los agentes han recuperado aparatos electrónicos, electrodomésticos, equipos informáticos, cajas fuertes, materiales de fontanería, sistemas de iluminación, mobiliario, menaje de cocina y más de 100 kilos de cobre. La Policía Nacional ha detenido a 3 jóvenes de entre 18 y 21 años por los insultos racistas que recibió el delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, el pasado domingo en el Estadio del Valencia. La fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia, Susana Gisbert, ha insistido en que el fútbol es un deporte de masas con una difusión enorme en el que no se puede tolerar las conductas racistas. Sí, bueno, en este caso la Fiscalía, al ver que lo hemos visto todo el mundo, ¿no?, como ciudadanos, ha decidido actuar de oficio, como no podía ser de otra manera y como podemos hacer, pero la cosa está en un momento muy embrionario. Simplemente se han abierto diligencias porque hay hechos que podrían ser constitutivos de un delito y en este caso de un delito de odio, por eso se lo ha asumido la sección de odio. Durante la conmemoración del 22º aniversario de la declaración del Misteri de Elche como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, el alcalde de Elche y presidente del Patronato Rector, Carlos González, ha expresado su profunda emoción al recordar el momento en que se dio a conocer la noticia. Porque a partir del momento en el que en Elche se extendió la noticia, que fue rápido, de que el Misteri había sido declarado Patrimonio de la Humanidad, en las calles de la ciudad había auténtica euforia, había una alegría imposible de contener. Se celebró un evento oficial en la sala de conferencias de la Casa de la Festa, presentado por el periodista Antonio Sánchez Vicente. La ceremonia inició de manera simbólica con el lanzamiento de una coeta desde la pasarela del Mercat, avanzando así el comienzo de las festividades. En sus intervenciones, Francisco Borja, presidente ejecutivo del Misteri, ha expresado su deseo de obtener el premio Princesa de Asturias de las Artes, una distinción a la que el Misteri se postuló sin éxito este año por iniciativa de la Universidad Miguel Hernández. Emoción colectiva, la felicidad, la alegría de todos que se revive año tras año este 18 de mayo. Y quiero tener también palabras de reconocimiento y de gratitud para quienes son el alma del Misteri, para quienes habéis hecho el Misteri y para quienes seguís haciendo el Misteri, la gran familia del Misteri. Todos y todas sois fundamentales. El evento fue una ocasión significativa para honrar y destacar la importancia del Misteri de Elche, así como para reunir a personalidades destacadas que han sido parte fundamental de su preservación y promoción a lo largo de los años. El Consejo de Ministros aprueba la Ley de Paridad entre Hombres y Mujeres que afectará a los órganos constitucionales del Estado y que ya avanzó el presidente Pedro Sánchez en un mitin electoral en Santander, donde la defendió por justicia y por redundar en beneficio de la sociedad. Paridad en el poder político, paridad en el poder económico, paridad en el gobierno de España, paridad en los gobiernos de las grandes empresas. Paridad por ley. La ley afectará al Tribunal Constitucional, al Consejo de Estado, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial. Además, el Gobierno aprobará el reparto de 579 millones de euros entre las comunidades autónomas para mejorar las infraestructuras de los centros de salud de atención primaria, así como la ampliación y renovación del equipamiento clínico, y destinará 39 millones para la mejora de las infraestructuras en salud mental. A falta de confirmarse la naturaleza machista del asesinato de una mujer en Torremolinos, Málaga, son ya 18 las fallecidas en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas. Especialmente negro está siendo este mes, con 4 asesinadas.
Mayo comenzó con el crimen de una mujer de 31 años y embarazada en Manresa, Barcelona. Su muerte no parecía violenta, pero la investigación abierta para esclarecer los hechos, unido a los resultados de la autopsia, revelaron que se trataba de un asesinato que implicaba a su pareja. 5 días después, el 11 de mayo, una mujer era acuchillada por su compañero sentimental en su vivienda de Móstoles, Madrid, delante de su hijo de 13 años. La víctima ingresó en estado crítico en el hospital y falleció días después. El día 15, una mujer de 50 años era asesinada en Orio, Guipúzcoa, por su expareja, que la disparó a bocajarro en plena calle con una escopeta manipulada, con la que a continuación se suicidó. La víctima tenía 2 hijos, uno de ellos menor de edad. 2 días después, la policía acudía a un piso de Torremolinos tras recibir la llamada de un vecino que había escuchado gritos en la vivienda. Hallaron el cadáver de una mujer con heridas de arma blanca y su pareja se había dado a la fuga, aunque fue detenido unas horas después. En ninguno de los casos anteriores el hombre contaba con antecedentes o denuncias previas, salvo en este, en que el varón, de nacionalidad italiana, figuraba en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, conocido como Biogen, por 2 relaciones anteriores, una de ellas incluso con medidas cautelares. La fallecida y el supuesto agresor no estaban registrados como pareja en este sistema, aunque ella sí figuraba como víctima por una relación anterior. De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, serían 19 las muertes por violencia de género en lo que va de año, que deja además 17 menores huérfanos. Falta poco más de un mes para la apertura de la Galería de las Colecciones Reales, el 28 de junio, y será una de las inauguraciones más importantes en el espacio de los museos. La galería, en Madrid, junto a la Catedral de la Almudena y el Palacio Real, albergará 650 piezas que reflejan la variedad y la calidad de las obras que custodia Patrimonio Nacional. Pintura, escultura, tapices, los visitantes acudirán en busca de obras de Velázquez, Goya o Caravaggio. Hemos querido hacer un esfuerzo de contar todo lo que es el patrimonio de todos, el patrimonio nacional que nosotros gestionamos, de forma que aquí van a poder asomarse al monasterio del Escorial, a la granja, a Gran Juez, al Pardo, a lo que era la construcción también que los distintos monarcas fueron haciendo a lo largo de la historia. Y hemos querido contar también, que me parece muy importante, cómo se cuida este patrimonio. En su interior se encuentra una gran sorpresa, el tramo más antiguo de la muralla árabe fundacional de la ciudad de Madrid, descubierto durante las obras para construir el museo. Desde el punto de vista arqueológico, esto es lo único que está absolutamente intacto, que es lo que nos permite datar bien la muralla en el siglo IX. Estos son los primeros muros que se construyen de Madrid como ciudad, en época de Muhammad I, el quinto emir de Córdoba, a mediados del siglo IX. En el que tenemos un gran torreón impresionante con parte del lienzo, 2 torres también cercanas. Junto a los restos de la muralla árabe se hallaron objetos de la vida cotidiana de esta zona noble de Madrid. Entre estos objetos que están en estudio hay porcelana china del siglo XVI. ...17 cerámicas que Pablo Picasso hizo durante los 10 años... que estuvo viviendo en la Costa Azul francesa, se subastan este miércoles en París. La colección forma parte de la venta de objetos decorativos modernistas de grandes artistas del siglo XX de una colección privada. La casa de subastas Sotheby's es la encargada de adjudicar dicha colección, entre los que hay platos y vasijas creados por el artista malagueño en Balogis, donde residió de 1946 a 1955 y creó sus primeras cerámicas junto con los fundadores del taller Madouga. Il crée donc ses modèles et ensuite les ateliers Madouga vont reproduire ces céramiques en plusieurs exemplaires. Ce sont des éditions contrôlées puisque chaque céramique est signée au dos. Elle porte le cachet de l'atelier Madouga et le numéro de l'exemplaire qui est réalisé. Las piezas muestran constantes referencias al mundo de la tauromaquia, con plazas de toros, picadores o toros en un entorno rural, así como búhos, palomas y decoraciones varias que recuerdan a Balogís. Según la casa de subastas, esta década supuso para el artista una intrusión en el dominio de la cerámica y el arte decorativo. Las 17 piezas se subastarán con precios de salida de entre 1.400 a 15.000 euros, dependiendo del objeto. La colección también presenta 50 grandes obras de artistas franceses como Claude y François-Xavier Lalanne, como Manzana de Londres, con un valor de entre 700.000 euros y 1 millón, y Ocas salvajes, valoradas según Sotheby's en una horquilla de 500.000 a 700.000 euros.